¿Cómo están, amigos gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Robert Game Store, la tienda de videojuegos más grande del Ecuador. En esta ocasión te quiero traer el unboxing de unos Joy-Con Pro, o conocidos como los Split Pad Pro, que son Joy-Con Pro para la Nintendo Switch. Estos son unos mandos que son una opción para aquellas personas que les gusta jugar bastante duro en la Nintendo Switch. Son más resistentes. Habrá una pequeña comparación con los Joy-Con normales que vienen en la consola. A diferencia de los Joy-Con normales, pues estos tienen que estar conectados a la consola para que puedan funcionar, ya que no los puedes utilizar de manera inalámbrica. O sea, no los puedes desprender de la consola, sino tienen que estar juntos, más o menos asimilando lo que es una Nintendo Switch Lite, en el sentido de que los controles tienen que estar puestos en la consola para poder utilizarlos. Así que vamos a comenzar con el unboxing de los Joy-Con, los Split Pad Pro. Aquí en la parte frontal pues vemos la descripción: Split Pad Pro. Estos son unos Joy-Con Pro que tienen la licencia oficial de Nintendo, que son fabricados por la marca Ori, que tiene la licencia oficial, como les digo, de Nintendo. Así que vamos a proceder a abrir la caja. Un empaque simple, viene un librito, no viene nada más en la caja. Viene un librito que, bueno, el manual de instrucciones, aquí te explica cómo utilizarlos. Aquí te viene toda los botones, la descripción, etcétera, etcétera, cómo ponerlos. Bueno, y cómo programar, cómo utilizar las funciones turbo. Este tiene funciones turbo. Bueno, tenemos que leerlo para poder utilizar bien. Y aquí están los Joy-Con, son sencillos, no tienen mucha ciencia, digamos así. Son un poco, digamos que livianos, ya que estos carecen de batería. Estos no traen batería, como digo, tienen que estar conectados a la consola para poder funcionar. De la parte frontal, aquí vemos los análogos. Vamos a ponerlos ahí. Los análogos, la cruz. Aquí viene un botón de asignación, uno de turbo. Bueno, tiene los botones similares a los Joy-Con normales. Aquí viene la casita. Aquí también el asignamiento, el turbo. Los botones, el XY, AB, más menos, el otro análogo. Y por la parte posterior, pues viene ya dos botones, los gatillos que son programables. Tiene también esta cosita para sacar los Joy-Con. Y aquí también tiene los gatillos, digamos así, el L, R y el ZL y el ZR. Son los, digamos, los gatillos que van en la parte superior. Pero aquí tenemos una Nintendo Switch. Vamos a sacar los Joy-Con, miren. La diferencia en tamaños, ahí podemos apreciar más o menos, para tener una referencia, las diferencias entre el Joy-Con normal y los Split Pad Pro, que son los Joy-Con Pro. Es tremenda diferencia. Vamos a conectarlos en nuestra Nintendo Switch. Vamos a ver qué tal se ve. Vamos a ver un poquito esto de acá. A ver, ahí está nuestra Nintendo Switch. Vamos a colocar el Joy-Con de la derecha, del mismo principio, digamos así. Aquí ya lo detectó, la consola ya ha detectado el derecho. Vamos a poner el izquierdo. No vibra, no vibró cuando lo puse. Y ahí está el otro. Ahí están ambos Joy-Con detectados. Se hace más ancha todavía la Switch. Vamos a ver un poquito esto. Bien, ahora sí. Miren, se ve más ancho. Pues tienen los botones, tienen casi la misma, digamos. No se puede iniciar el programa ya. Bien. Botones más duritos.
Lo único, como les digo, para poder utilizar los Joy-Con en la consola es que tienen que estar conectados. Los desconecto, a ver, digamos que los retiro y ya no me aparece conectado. Vamos a ver la asignación de botones. Aquí vemos los botones que dicen asignación, turbo, y bueno, lo que hacemos es presionar asignar. Debería encender, creo, algo. No sé en realidad cómo se hace aquí. Deja ver. Bueno, hay que destacar que estos Joy-Con Pro son mucho más cómodos que estos de acá. Estos de aquí creo que originalmente fueron diseñados como para manos muy pequeñas, como para niños. Y no son tan ergonómicos, al contrario, estos de acá son súper cómodos, súper ergonómicos. Los botones están hechos como que para durar más, incluso los mismos, los joysticks son mucho más grandes que los originales, lo que da mayor seguridad al momento de jugar, tiene mejor recorrido, las teclas son más grandes, también te permiten jugar mucho mejor. Estos mandos no tienen batería, deben estar conectados sí o sí a la consola, es decir, se pueden utilizar solamente por el modo portátil. Crecerá un poquito más la consola, será un poquito más ancha, obviamente, porque estos son más anchos, más grandes. Son ideales para público adulto, o sea, para personas mayores, ya manos más grandes podrán ser mejor la utilidad al momento de usarlos. No tiene giroscopio, carece de vibración, no tiene vibración. Pero para jugar en sí están muy bien hechos, muy bien elaborados. Tiene este botón que es programable, la parte de atrás. Bueno, como algunos mandos de la marca Ori también y de Powerade, que tienen así mismo botones programables, tienen los botones en la parte de abajo. Estos son parecidos en ese sentido, ¿no? Pero en sí tienen muy buena calidad. Aquí los podemos colocar a la consola. Tienen el mismo sistema de rieles que los originales. Se conecta muy fácil y ahí esa no cansa utilizarlos en la consola. Es muy muy bien el, digamos así, el uso. Perfecto el uso de los Joy-Con Pro en la consola. Como les digo, los recomiendo para lo que es el modo portátil. Si lo puedo utilizar de mejor manera. Un muy buen producto, como les decía, tiene la licencia oficial de Nintendo y que nos permitirá no tener problemas con el desempeño en el juego, especial para los juegos de shooter, los juegos de pelea, en este caso el de Mario. Bueno, no estoy muy familiarizado con esto de aquí, pero sé que puedo ganar la carrera todavía. Pero en sí están muy cómodos, como digámosle que 5 estrellas, ¿no? Están hechos para el uso y el abuso. Da igual, bueno, cualquier producto que sea, pues sabes que tienes que cuidarlo. Pero están excelentes para los jueguitos que requieran un mayor desempeño. Y bueno, ya quedará en su criterio, pues, lo que quieran utilizar. Estos son productos muy buenos. Y los hemos puesto a prueba y todo bien con estos Split Pad Pro. Son los Joy-Con Pro para Nintendo Switch utilizados en modo portátil. Déjame en los comentarios qué te parecieron estos Joy-Con Pro para Nintendo Switch. Es para cualquier modelo, o sea, de las consolas, puede ser la normal o la OLED. Este de aquí que tengo es la OLED, funciona muy bien cualquiera de esas dos.
obviamente pues en la Lite no va a poder funcionar, no se puede poner más Joy-Con a la Lite, no se le puede retirar, es un solo cuerpo, ¿no? Pero en las normales sí se puede, puede utilizar en cualquier modelo, la primera, la revisión de la 2019 o en la OLED, en cualquiera ya se puede utilizar. Déjame en los comentarios qué te parecieron estos Joy-Con Pro para Nintendo Switch. No te olvides de dejarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en un próximo unboxing. Chao, chao.